Me llamo Mateo, juego de portero y espero quedar bien en la tabla. Hola, buenas, soy Gerson González, juego de Universal y en esta liga me gustaría cumplir esos objetivos que quedan entre los cuatro primeros. Hola, buenas, me llamo Brian Di Mayo Ródenas, juego de delantero y espero que tengamos una buena racha de partidos ganados seguidos. Buenas, me llamo Manuel Sitar, soy pívot y espero quedar entre los cuatro primeros en la tabla. Hola, buenas, soy Sergio Baila, juego de defensa y esta temporada obviamente vamos a ganar la liga. Hola, mi nombre es Iván Espada, juego de portero y espero que sea una buena temporada en la que quedemos en buena posición. Hola, yo soy Sebastián Párraga, juego de cierre y espero quedar arriba en la tabla, pasárnoslo bien y sobre todo ganar. Hola, soy Santiago Vergels, soy el número 4, juego de cierre y nos gustaría quedar cuartos en esta liga. Buenas tardes, mi nombre es David Domínguez Gregorio, dorsal 17 del Vinaroz Fútbol Sala, juego de ala izquierda y yo espero quedar en una buena posición, quedar contento y satisfecho con el trabajo de mi equipo y el mío. Hola, soy Marbuk, tengo el número 18, no tengo posición predeterminada y como esta temporada espero que cumplamos nuestros objetivos individuales y colectivos. Hola, buenas, soy Iván Miralles, juego en el Club Deportivo Vinaroz Fútbol Sala, soy cierre y el objetivo de la temporada es quedar entre los cuatro primeros. Buenas, soy Iker González, juego de pívot y espero cumplir nuestros objetivos individuales y colectivos. Hola, yo soy Adrián Sánchez, juego de cierre, últimamente estoy lesionado, pero bueno, pronto volveré con el equipo y luchar por la liga. Hola, soy Juan José Miralles, soy el delegado del equipo y bueno, espero acabar la temporada una miqueta millón de lo que le mara. Hola, soy Juan Puchal, el entrenador de este maravilloso equipo, ¿vale? Y la idea es que Sfaigen, que siga un equipo y conseguí que disfruten de ese deporte, ¿vale? Muchas gracias. Hola, soc Juan Puigal, com ja us he comentat, soc l'entrenador del Vinaroz Futbol Sala Juvenil i avui se'ns presenta un partit, pues, un derbi contra el Benicarló, un partit que serà emocionant, espero que de molts gols, perquè això és la salsa de... La salsa del futbol són els gols, com ja he dit, i esperem disfrutar, que no hi hagi ningú en contratemps com a lesions o com a algun enfrentament entre els jugadors, diguéssim, i lo comentat, disfrutar i acabar el partit, si és possible, guanyant. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes, soy Francisco Solina, entrenador del juvenil Promesa Benicarló, que venimos a disputar otra vez el derbi ara en categoria juveniles. Y nada, esperar que se dé un buen partido, que la gente disfrute, que lo pasemos bien, que no se nos lesione nadie y que gane el que mejor lo haga, a ver si podemos ser nosotros. Y si no, pues nada, felicitaremos al contrario. Myself believe it, that this night will never go. Oh, oh, oh.
tardes, soy José Antonio Zaragoza, el entrenador del senior del Fútbol Sala Vinaroz. Y estamos aquí en el pabellón presenciando el partido juvenil del derbi Vinaroz-Benicarló. Un partido que ya se sabía que sería duro, disputado, pero con dos estilos creo que muy, muy diferenciados. El Vinaroz intentando tener siempre el balón, siempre tocando, jugando, tener la posesión. Y el Benicarló buscándonos las contras, intentándonos ganar la espalda. Y creo que han tenido igual ocasiones de marcar, pero el partido pienso que está bastante controlado.
Bueno, pues ya ha finalizado el derbi que teníamos con el juvenil del Vinaroz y ya hemos padecido, hemos disfrutado, hemos hecho una primera parte mucho mejor en el Vinaroz y luego en la segunda pues hemos remontado un 4-0 y nada, y al final ha podido ganar cualquiera. Hemos tenido todas ocasiones para llevarnos el partido y creo que el empate ha sido justo, ¿vale? Hasta la próxima. Buena tarde, buen partido, emocionante, un derbi, no, o sea, la paraula que el definís com a partit, derbi. 4-0 a la nostra part, la primera part, amb 5-1 superiors. La segona crec que també, però bueno, els derbis porten això. L'altre equip ha luchat molt, s'ho ha merescut, i jo l'empate pues, el dono per bo, la veritat. Moltes gràcies i fins l'altra. Oh.